Hola, ¿qué tal? Soy Mavi Doñate, corresponsal de Radio Televisión Española en Asia Pacífico. Yo soy Almudena Ariza, corresponsal de Televisión Española ahora en París y también estuve en Asia Pacífico hace unos años y exactamente hace 10 cubriendo el tsunami y el accidente nuclear en Fukushima. Pues como dice Almudena, se cumplen esos 10 años del segundo accidente nuclear más grave de la historia después del de Chernóbil en 1986. Las consecuencias de ese accidente nuclear siguen a día de hoy, 36.000 personas siguen desplazadas y todavía existen pueblos que se consideran de exclusión, de difícil retorno. ¿Por qué? Pues porque el riesgo para la salud, porque hay radiactividad, sigue existiendo. Vamos a empezar un recorrido por estos 10 años, y empezamos contigo, Almudena, que como bien has dicho, estuviste allí. ¿Qué paisaje deja un accidente nuclear? ¿Qué os encontrasteis? Bueno, nosotros cuando esto ocurre, fíjate que yo llevaba apenas un año en la corresponsalía en Pekín, y siempre recuerdo, yo no había estado nunca en Japón, y recuerdo que me decían, uy, pero a Japón nunca te van a enviar, porque no pasa nada, es un país súper tranquilo, nunca ocurre nada. Y fíjate que meses después de haber llegado a Pekín, pues ocurrió esta catástrofe, este accidente nuclear. Y bueno, nosotros nos pusimos en marcha desde Pekín a Tokio pues en unas cuantas horas. Llegamos allí por la mañana, creo recordar que al día siguiente muy temprano. Y todavía, claro, no estaba el tema de las redes sociales tan potente como ahora, de tal manera que las noticias tardaban un poco más en llegar. Lo que sí se sabía era del accidente nuclear, que daba mucho miedo y estábamos todos como muy angustiados por eso. Y nada más llegar a Tokio, bueno, nos encontramos personalmente con la primera sorpresa de que el fixer o el traductor que nos iba a acompañar durante el viaje, pues había decidido no acompañarnos por miedo. Empezaban a circular las noticias, sobre todo el temor a una gran catástrofe nuclear, y empezamos a activarnos desde Tokio para llegar lo antes posible a las zonas afectadas. A Fukushima era imposible llegar, porque todavía no se sabía qué era exactamente lo que había ocurrido dentro de la central, no sabíamos si aquello iba a explotar o qué era lo que iba a ocurrir, pero sí tratamos de ponernos en marcha para llegar lo antes posible a las zonas afectadas, porque cuando empezamos a ponernos en marcha hacia el noreste, es decir, hacia las zonas afectadas, lo que veíamos eran decenas y decenas de kilómetros y de localidades completamente devastadas, o sea, eran escombros. Este era el paisaje. Luego ya contaremos un poco lo que fue visitar la zona de exclusión en torno a la central nuclear, porque curiosamente y en contra de lo que uno se pueda imaginar, la zona próxima a la central nuclear parecía que no había pasado nada, era casi una campiña, se veía verde, se veía zona incluso frondosa, era como si de pronto una ciudad, que de hecho fue abandonada rápidamente, pues era una ciudad fantasma. O sea que fueron, digamos, dos paisajes diferentes, la devastación por un lado, ¿no?, y las zonas más próximas a la central nuclear donde parecía que no había pasado nada. Claro, porque pasan los días y esa zona de exclusión se va ampliando. Primero son 10 kilómetros, 20, 30, se evacúan a las gentes de los pueblos. ¿Cuándo conseguís vosotros entrar, más o menos? Nosotros, al principio era imposible, era acceder allí, nadie sabía qué iba a ocurrir. Yo me acuerdo que incluso desde Televisión Española me dijeron que nos fuéramos, o sea, me dijeron que nos fuéramos de allí, que era muy peligroso. Yo, todo aquel con quien hablaba en Europa o en España, expertos en energía nuclear, nos decían salid de allí y marchaos, ¿no? Yo, de hecho, recuerdo que tuve que hacer una cartita incluso a la tele, ¿no?, eximiendo de responsabilidad, porque yo dije, yo asumo y me quiero quedar aquí, quiero contarlo, ¿no? Y bueno, la sensación era de que nadie sabía muy bien qué iba a pasar. Y entonces, bueno, pues sí, íbamos avanzando por esas zonas, y realmente lo que iba ocurriendo a medida que pasaban los días es que
faltaba información. Claro, el gran miedo era qué va a pasar en Fukushima y nadie lo sabía, ¿no? Nosotros íbamos avanzando, es decir, las primeras semanas, porque nosotros estuvimos, yo diría que, no sé si fueron casi 3 meses, las primeras semanas era ir visitando las zonas, bueno, visitando, viendo qué había pasado en las zonas afectadas. Entonces, lo que os digo, iba encontrando localidades arrasadas donde no quedaban nada más que escombros. Íbamos visitando, por ejemplo, los centros de refugiados donde se iba alojando los damnificados. Íbamos recogiendo testimonios impresionantes de la gente de cómo había vivido esta situación. Y varias semanas después, yo no sé si incluso diría que mes y medio aproximadamente después, fue cuando nosotros pudimos acceder a la zona de exclusión. Y ya lo que nos encontramos en la zona de exclusión fue, como os decía antes, eran estaban las casas en pie, que habían sido abandonadas, muchas de ellas, claro, rápidamente, estaban, era como el escenario de una película ¿no? Estaba todo perfecto, las casitas, incluso la ropa tendida, parecía que estaba todo igual, pero sin personas, ¿no? Entonces, había algunos vecinos que se habían quedado en las viviendas, gente mayor, por ejemplo, que decían, bueno, nosotros ya, ¿dónde vamos a ir? Si no tenemos dónde ir y además no queremos, ¿no? Es decir, que hubo algunos que incluso desafiando el riesgo radiactivo, pues decidieron quedarse en sus casas, ¿no? Yo recuerdo sobre todo el miedo, la inquietud, la falta de información muchas veces, ¿no? Y bueno, la desolación de ese paisaje, esas decenas de localidades de las que no quedaba nada. Recuerdo una escuela que fue completamente sepultada por los escombros, donde estaban los niños. Y bueno, historias muy, muy, muy dramáticas, porque ya os digo que fueron como 400 kilómetros de costa arrasada con muchas ciudades y con ese tsunami con olas de 30 y 40 metros que fueron devastadoras para decenas de miles de personas. Pues otro testigo directo fue Gonzalo Robledo, es un periodista que colabora muchísimas veces con Televisión Española y además ha estado muy pendiente de estos últimos años, cómo se han ido desarrollando, cómo están esas consecuencias de las que he hablado al principio, porque él vive en Japón, vive en Tokio. ¿Qué tal, Gonzalo? Hablar a día de hoy de Fukushima en Japón es sinónimo de polémica. Yo me acuerdo, por ejemplo, en 2019, cuando quedaron absueltos los responsables de TEPCO, la central la empresa que gestionaba la central. No sé, ¿cuál es el sentir de la sociedad japonesa a día de hoy, 10 años después? Bueno, sí, un saludo para todos. Hola, Almudena. Mucho tiempo, veo que te acuerdas, me has hecho vivir esos momentos, te acuerdas completamente de todo. Efectivamente, eres Shinomaki, el lugar de la escuela. Entonces, básicamente, bueno, Japón sigue viviendo Fukushima y seguirá otras 3 décadas o 4 hasta que se desmonte la central nuclear, ¿no? Es un trabajo de gran escala, es un trabajo de refrigeración, de enfriamiento de combustible nuclear, y como se sabe, pues esto toma mucho tiempo y emplea mucha gente. Entonces, últimamente, con el aniversario, se están haciendo encuestas. Hay el 50% de la gente que vive en las regiones que fueron afectadas dice que Japón tendría que abandonar de inmediato la energía nuclear. Luego, hay gente que dice ya que, bueno, que no tan rápido porque el gobierno ha hecho su labor, las empresas también. Las encuestas dicen que la gente piensa que si acaba la energía nuclear de un momento a otro, pues Japón se queda sin energía. Es decir, que la polémica viene sobre todo por el debate de energía nuclear sí, energía nuclear no. De hecho, 10 años después, la central de Fukushima no se ha desmantelado. Allí trabajan unos 5.000 trabajadores. Gonzalo, ¿hay unos plazos aproximados de cuándo se va a desmantelar? Y luego hay otro problema añadido, es esa agua radiactiva que está en esos tanques, que parece ser que ya no hay espacio y que ¿qué van a hacer con ella? ¿Echarla al mar? Hay debate también, no sé, ¿cuál puede ser la solución que se baraja? Bueno, la primera pregunta es si hay un plazo. Ellos han dicho entre 30 y 40 años, ¿no? 3 o 4 décadas. Normalmente los japoneses apuntan a la larga. Si algo va a durar una hora, te dicen una hora y media para llegar temprano. Entonces puede ser que sean 29 o 39 años. Pero el tema del agua, sí, efectivamente, como has dicho, cada día se están produciendo 140 toneladas de agua
que es para enfriar los reactores. Esta agua llega contaminada, la están procesando, la están tratando y la están limpiando, no de todos los elementos químicos contaminantes que tiene, sino de la mayoría, y luego la almacenan en unos tanques de 10 metros que hay. Yo tuve la oportunidad de estar en un balcón que tienen allí para mirar, y se está llenando cada día, lógicamente se está llenando de estos tanques. Tienen plan de que en el 2022 se va a empezar ya a acopar, digamos, no va a haber más espacio y van a tener que arrojarlo al mar, ¿sí? Esto, lógicamente, pues crea una preocupación entre la gente y, sobre todo, lógicamente, entre los pescadores, porque van a decir que los pescados que se sacan de Fukushima pues van a estar con este elemento. Algunos científicos con los que he tenido oportunidad de hablar me dicen que el tritio, que es el elemento que queda, que está presente normalmente, que no es algo, digamos, que vaya a contaminar a la gente, pero que es más el daño psicológico que va a hacer el echar esta agua contaminada. Has nombrado a los pescadores. Yo te quería preguntar, o sea, sobre el estigma que pueden tener pues, esos pueblos, esas localidades más cercanas a la central. Por ejemplo, esos pescadores que viven de sus capturas y que parece ser que no consiguen introducirlas en el mercado, con lo que ello les supone pues de empobrecimiento, pues porque mucha gente piensa que esa pesca pues todavía tiene riesgo para la salud porque puede tener exactamente sustancias. No sé, ¿sigue ese estigma todavía vigente? Sí, bueno, hay el estigma de la pesca y luego el estigma de las verduras y del producto, digamos, agrícola que se hace en Fukushima. Entonces, en el tema agrícola han tenido más éxito porque han trabajado mucho. El gobierno limpió, ten en cuenta que después de Fukushima, después del escape y la contaminación, se contaminaron más o menos 9.000 kilómetros cuadrados. Esto, para entenderlo más o menos, creo que es 8.000 o 9.000 la comunidad entera de Madrid, como si se hubiera contaminado, ¿no? Luego limpiaron 3.000, una tercera parte de esto en huertos, lo limpiaron, que es literalmente quitarle 5 centímetros de tierra a toda la región. Es como quitarle una alfombra a toda la provincia. Lo almacenaron en bolsas de plástico que están guardadas dentro de la provincia en sitios un poco escondidos, los puedes ver, con dron se ven, y están allí y siguen estando. Entonces los agricultores pudieron cultivar y han logrado con medidores demostrar que efectivamente pues sus productos son limpios, que no contaminan y se están vendiendo, y algunos de ellos se están importando, concretamente melocotones, al sudeste de Asia. Los pescadores lo tienen un poco más difícil porque se habla siempre, se está filtrando la información de que literalmente se está filtrando el agua de debajo de la central nuclear, ¿no? De que hay tierra debajo y que se está filtrando agua contaminada, y hay desconfianza. Entonces, si el agua que se está almacenando, se está acumulando allí, se va a tirar al mar, lógicamente la pesca de Fukushima se acaba, y no solamente esta, sino la de posiblemente la costa pacífica, arriba y abajo de Fukushima. Volvemos un poquito a la primera pregunta del debate de la energía nuclear. Según informes, Japón tiene fuentes de energía natural suficientes para abastecer al doble de la demanda que existe. ¿Por qué no se invierte más? ¿Por qué se sigue dependiendo entonces tanto todavía de la energía nuclear? Bueno, Japón dependía hasta Fukushima, el 30% de la energía eléctrica venía de energía nuclear, la producía con energía. Con las centrales nucleares tenía 54, que pasan a ser, a parar la actividad y a ser inspeccionadas, y ahora están otra vez volviendo a dar la licencia para que empiecen a funcionar otra vez. Después de Fukushima, el gobierno japonés tuvo un gran rechazo, la energía nuclear tuvo un gran rechazo, y entonces ellos empezaron a apostar muy fuerte por la energía renovable, por las energías limpias. Pero las energías limpias, las mismas empresas y los científicos también lo dicen, no son suficientes para un país que tiene una industria y que es exportador, básicamente. Entonces tiene que ser más gradual. Mucha gente también pregunta por qué un país, el único país en el mundo que ha tenido bombardeos atómicos, Hiroshima y Nagasaki, abrazó de tal manera, y además es un archipiélago volcánico, como sabemos, aquí hay terremotos todos los días de diferente intensidad.
y abrazó la energía nuclear y no ha desarrollado su energía, que podría ser la térmica, que es la que más podría porque tiene mucho volcán. Entonces no lo ha desarrollado y ha dependido mucho, y ahora mismo pues está dependiendo mucho de estas energías que necesitan, digamos, comprarse, ¿no? Importarse y hacerlo. Entonces, la situación, volviendo un poco a la industria de Japón, tienen mucha industria y no pueden depender de energías limpias, aunque sí, el plan que hay ahora del gobierno es que en 2050 el 60% sean energías limpias y el 40% sea nuclear y térmica. Pasan 4 años, de 2011 a 2015, cuando el gobierno japonés reconoce la primera víctima mortal relacionada por cáncer relacionada con la central de Fukushima. Era un trabajador que hacía labores de limpieza. A día de hoy, ¿cuántas muertes se han reconocido? Y un poco, si existe debate o una petición de la sociedad de que se reconozcan a más, ¿cómo está el asunto? Sí, hay ONGs, hay digamos grupos, colectivos. A nivel oficial, TEPCO ha dicho, y lo tiene en su página web, que solamente, que no ha muerto nadie, ha reconocido este que murió, pero que por reactividad, no, por radioactividad no ha muerto nadie, ¿no? También, es parte, digamos, del discurso para convencer a la gente para que acepte la energía nuclear, de que la energía nuclear no ha producido muertos, ¿no? Porque hay que reconocer que Fukushima, digamos, nosotros que lo vivimos con Almudena, estuvimos allí, la prensa y, bueno, y las personas que vivieron, el protagonismo del gran terremoto, como se llama oficialmente, del gran terremoto del este de Japón, se lo ganó. Fukushima lo acaparó, digamos, ¿no? Mientras que la mayoría de los muertos ocurrieron, pues, en los sitios que ha dicho Almudena, en Ishinomaki, en Iwate, en todas estas partes, donde realmente sufrieron el tsunami, sufrieron los muertos y las familias, digamos, perdieron mucha gente, no solamente su trabajo, su familia, etc. Entonces, esta parte del debate de que la energía nuclear no ha producido tantos muertos sirve, digamos, para que en las encuestas la gente diga, bueno, al final no ha sido tan grave, entonces vamos a hacer que sea gradual, ¿no? ができたっけ真っ暗な、本当に夜が真っ暗で全然見れないところで自宅に近くさっきは本当にふっと空見上げやったら本当にな満点の星が本当じいちゃん今はね世の中はねコロナで騒いでるからね、それをみんなで守っててちょうだいね。Bueno, me decías efectivamente, terremoto de 9 grados en la escala Richter, seguido de ese gran tsunami que decía Almudena, de olas de 30 y 40. Estos días veíamos una imagen que a mí, al menos personalmente, me emocionaba mucho. Esa cabina, ¿no?, con ese llamado teléfono del viento que han puesto en una de las prefecturas afectadas. No sé, emotivo y bello, Almudena, no sé, ¿qué te sugiere cuando ves esta imagen y con lo que recuerdas? De esos 18.000 muertos, que es que fueron, exactamente, las víctimas fueron sobre todo del terremoto y del tsunami. Bueno, varias cosas. Yo ahora, escuchando a Gonzalo, que le vemos ahí sentado en la silla, en ese despacho, la verdad es que, bueno, me ha emocionado mucho verle y tenerle delante, porque me han venido tantos recuerdos. De esa furgoneta, Gonzalo, en la que íbamos, bueno, estuvimos durante semanas recorriendo toda esa parte afectada de esos pueblecitos del noreste. Gonzalo fue nuestro ángel de la guarda, y quiero decirlo aquí públicamente, porque realmente fue la persona que a Juanma Cuellar y a mí, Juanma Cuellar, el cámara que estuvo con nosotros, y a mí, pues nos acompañó, nos hizo entender también la cultura japonesa, que a mí me parece muy relevante, que no lo hemos tocado, pero hay varias cosas interesantes también de cómo el país afrontó esta catástrofe. Por un lado, lo que es importante destacar, como un país con recursos, ¿no?, hace frente a una catástrofe, claro, de una manera muy diferente a como lo hace un país sin recursos. Yo me acuerdo de una frase que una vez me dijo Gonzalo, decía, vivir en Japón es como ir siempre en clase preferente. No sé si te acuerdas, pero a mí esa frase se me quedó marcada, y eso lo veíamos también cada día cuando, por ejemplo, visitábamos los centros de refugiados, que yo llegaba y decía, pero a ver, si esto no parece un centro de refugiados, si parecía casi un hotel de lujo, ¿no?
O por ejemplo, lo que el gobierno japonés invertía en las pequeñitas casas prefabricadas, que eran también como pequeños apartamentos de lujo, creo recordar que eran como 20.000 euros lo que costaba cada una de esas cabinitas, ¿no? O sea, ibas viendo también como que realmente era un país con recursos que podía hacer frente a todo esto y ayudar a sus damnificados. Y en general me pareció muy interesante también el tema de la resiliencia del pueblo japonés, ¿no? Esto lo he dicho muchas veces, como creo que es un pueblo que antepone siempre el bienestar del grupo, el bienestar social, antes del interés personal. Y esa sensación de aceptación. Yo recuerdo en Ishinomaki, que entrevistamos, creo que era el presidente del puerto, que es el segundo puerto más importante de Japón, y estaba completamente devastado y nos decía: ahora tenemos la oportunidad de construir un puerto mejor. Era constantemente el mensaje que la población iba lanzando, ¿no? Pero ahora tenemos la oportunidad de hacer algo mejor que lo que teníamos. Esa sensación de a veces de, bueno, es una oportunidad para mejorar, a mí me producía me dejaba bastante atónita. Y bueno, para mí fue una cobertura que me dejó muy marcada por todas esas razones que he contado. Yo creo que a todos, ¿eh? Porque espero que sea la cobertura más grande que vaya a ser en mi vida, porque espero que no pase nada peor, porque esto fue realmente un momento muy importante, histórico, o sea, la segunda vez después de Hiroshima y Nagasaki que una tragedia nuclear pasa en este país, ¿no? Recordar que este es une con lo que dice Almudena, este es un archipiélago que está acostumbrado a los terremotos, ¿no? Es un archipiélago que está acostumbrado a la tragedia constante, y hay una actitud más que de aguante, digamos, es como de entendimiento, que vivimos con la naturaleza, ¿no? La naturaleza está ahí, nosotros somos parte de esto, y pues de vez en cuando nos toca asumir, nos toca, digamos, vivir con esa naturaleza. Quiero recordar también, ya que Almudena trae a colación, digamos, estos momentos, cuando entramos a un refugio donde había damnificados, y los voluntarios, que eran chicos universitarios que venían desde Tokio, los querían proteger y dijeron: no entrevisten a los damnificados, porque están, los hemos traído desde Fukushima, desde la zona afectada, y no queremos que los molesten porque están muy tristes y están muy tensos, han perdido, no queremos que los molesten. Entonces, dijimos, bueno, si pedimos permiso a uno y él quiere hablar o ella quiere hablar, nos deja hablar. Y resulta que todos querían hablar porque la gente necesitaba en esos momentos, sobre todo si venía alguien de fuera, que no era de la televisión nacional, sino que eran de fuera, y empezaban a hablar, y prácticamente nos convertíamos, no en psiquiatras, pero sí en algún momento, pues en unos oídos que escuchaban una persona que tenía mucho por dentro, porque ellos no se comunicaban entre ellos, ¿no? Bueno, estas últimas palabras de los dos me ha puesto la carne de gallina. Espero, como dices, Gonzalo, que no tengas que cubrir pues nunca más, tú tampoco, Almudena, en ninguna parte del mundo. Y os quiero dar las gracias a los dos por haber hecho este corto viaje, por lo que fue aquello y lo que está siendo 10 años después Fukushima, y sobre todo un abrazo para todo el pueblo de Japón. Bueno, ya se lo daremos. Muchas gracias. Gracias, Gonzalo. Gracias, Gonzalo, por todo lo que me diste en esa época, hace 10 años, por todo lo que me ayudaste y a entender y aprender también de Japón. Y gracias, Mavi, por hacernos recordar todo esto. Y gracias a los que están escuchándonos y viéndonos.